Bueno, pues estamos en Mónaco y estamos observando cómo educan las mamás en Mónaco a sus hijos. No se ven casi ningunos niños en la calle, todo se ve que están como en algún lado, en algún restaurante, hotel, en su casa en la playa, en su yate. Aquí el dinero es algo que no hace falta, por todos lados se ve abundancia, se ve riqueza. Es muy muy chiquito, es del tamaño textual de una ciudad, está incrustada en las montañas y vemos las típicas carreteras en donde son de zigzag, así como la que está atrás de mí. Las mamás en Mónaco, las pocas que he visto, se dedican a educar a sus hijos a que estén impecablemente vestidos, bien comportados, sin hacer berrinche, mucho educar la voluntad, la contención, el contenerte a ti mismo para poder respetar a otros, ya que es un valor fundamental el poder contenerte, el poderte autolimitar, el poderte autocontrolar, el autocontrol. Yo creo que sería el más importante valor de las mamás en Mónaco. Obviamente todos los coches que vemos aquí pasando son de ultralujo, bueno, estos son unos turistas, pero bueno, toda la gente aquí viene súper vestida, súper arreglada, se ve el glamour por todos lados y el orden también por todos lados.